así, tras cambiarnos la túnica y lavarnos bien las manos, el rompecabezas de la intercontaminación se resuelve. ¡Diablos! ¡Diablos! Pam, ¿qué pretendes hacer con eso? Filmo un video para explicar qué es la intercontaminación, para que todos comprendan la importancia de los procedimientos. Ok, pero ¿para qué es eso? Bueno, la intercontaminación es un tema complejo, Ana, y muchos piensan que es un rompecabezas. Verás, hay tantos tipos de contaminación. Sí, concuerdo. Y cada uno afecta al otro y así sucesivamente. Ahora entiendo, la intercontaminación es como un cubo, donde cada color afecta a todos los demás. Correcto. Por eso pensé que mostrar cómo alinear los colores de este cubo serviría para demostrar que los contaminantes, al igual que los colores, se deben controlar y separar entre sí. Pero no puedes alinearlos, ¿verdad? Creo que tú podrías ayudarme a explicar la intercontaminación. ¿Yo? ¿En televisión? No sé. Tal vez pueda ayudarte a resolver el rompecabezas de la intercontaminación e indicar los pasos para prevenirla. Pero con ese cubo no me meto. Pero sé de un hombre muy simpático que es un genio con los rompecabezas. Se llama Michael. Lo conocí en el curso de HACCP. ¿Y sabes qué? Ahora debe estar por ahí. Genial. Vamos a verlo. Contigo y Michael como coestrellas, el video será un éxito. ¡Vamos! Hola, Ana. Hola. Ya sé, otro de tus programas instructivos. ¿O no, Bob? Queremos unir las piezas del rompecabezas de la intercontaminación, Michael, y pensé que este cubo era una buena forma de demostrarlo. Eso es juego de niños. Pero el rompecabezas de la intercontaminación es un poco más complicado. El secreto para hacerlo es la prevención. De hecho, esa es mi labor de hoy, inspeccionar los productos no procesados para ver que no contengan materiales ajenos. ¿Cómo cuáles? Revisamos que en los alimentos no hayan caído residuos de cartón o astillas de paletas o cajas. También vemos que en los alimentos no haya suciedad, insectos o cualquier otro material ajeno como metales o vidrio. ¿O piedras, hojas y tallos? Correcto, Ana, porque el primer paso para prevenir la intercontaminación somos nosotros, los que manipulamos y procesamos los alimentos. Siempre debemos ver si hay signos de contaminación, pero no es tan difícil. Basta con prestar atención y siempre usar el sentido común. Sí, Michael, debemos estar atentos y usar el sentido común, pero también nos ayuda la tecnología. Los imanes, detectores de metales y rayos X sirven para revisar que los alimentos no tengan objetos ajenos que podrían dañar a alguien. También seguimos normas de trabajo estrictas para impedir que nosotros mismos contaminemos los alimentos. ¿Cómo cuáles? Nuestra ropa, por ejemplo. Y nada de chicles o dulces en el trabajo. Ni joyas, relojes o lápices en lugares expuestos. Así es. También nos aseguramos de que los alimentos no se mezclen con papel o embalajes. Veo que la prevención es el secreto, y para ello hay que seguir ciertas normas. En fin, gracias. Parece que la intercontaminación no es tan complicada. Puede que no la sea, pero es muy importante. Por ejemplo, revisar los ingredientes para prevenir la intercontaminación se ve simple, pero si pusiéramos ingredientes incorrectos o alimentos preparados en el lote equivocado, los clientes podrían enfermarse. Igual que con ese cubo hay mucho que alinear. Es verdad. ¿Hay otros pasos para resolver el rompecabezas de la intercontaminación? Sí, siempre existe la posibilidad de contaminación por bacterias desde un área de materia prima a un área de proceso. Digamos que al ir al área de recepción de productos y luego al área de alimentos procesados, no me quitara la ropa protectora, ni me volviera a lavar las manos y después ni usara la estación de lavado para manos o pies. Sin duda me convertirá en una fuente de contaminación. Las bacterias podrían alojarse en mis botas, ropa, pelo o manos y terminar en la comida. Y tras lavarse las manos y ponerse la ropa protectora, hay que evitar tocarse la piel o arreglarse el cabello o vestimenta, porque si lo hacemos, a limpiarse de nuevo. Odiaría convertirme en una fuente de contaminación. Pero hay que considerarlo, Bob. Las bacterias crecen rápidamente y debemos impedir las condiciones para que se desarrollen. Y no solo se alojan en nosotros, sino también en el equipo. Por eso siempre hay que limpiar y desinfectar el equipo, ¿verdad? Exacto, pero esta limpieza no es tan simple como parece. De hecho, es posible que se contamine hasta el propio equipo de aseo. ¿Cómo? Bueno, durante el aseo también hay que regar el piso, evitando que el agua entre en contacto con el equipo de aseo, porque las bacterias presentes en el rocío del piso pueden propagarse al equipo.
Siempre trato de prevenir la intercontaminación. Si veo pintura descascarada o equipos oxidados, informo a mi supervisor de modo que se tomen medidas preventivas. Buen punto, Ana. El equipo es una fuente potencial de intercontaminación. Evitar la intercontaminación no es tan difícil si en un turno hay que procesar un solo tipo de alimento. Pero si procesamos diferentes alimentos o ingredientes, le agregamos otra pieza al rompecabezas. Comprendo, Michael. Los cambios de productos aumentan el riesgo de contaminación. Por ejemplo, al cambiar los ingredientes y aderezos, aumenta el riesgo de intercontaminación. Por eso, entre cada cambio de ingredientes, debemos limpiar y desinfectar por completo todo el equipo y utensilios. Pero lo más importante para resolver el rompecabezas de la intercontaminación es usar el sentido común. Como el otro día, Bob, cuando en el ahumadero alguien, no diré quién, abrió la puerta que da hacia afuera para poder ventilar el cuarto. Y otra fuente de intercontaminación son los productos químicos que usamos, como los pesticidas para eliminar las plagas. Si estos productos llegan a los alimentos, las personas podrían enfermarse. Es esencial que se usen y se almacenen debidamente. Si un producto químico no está rotulado, nunca lo usen. Informen al supervisor. Lo mismo con los desinfectantes, pinturas y lubricantes. La gente puede enfermarse si se caen en los alimentos. Hay que tener mucho cuidado con los productos de limpieza y asegurarse de almacenarlos en el lugar adecuado. Sería una pena que los propios útiles de limpieza contaminaran los alimentos. A modo de prevención, estos elementos deben limpiarse y almacenarse adecuadamente. Al parecer hemos resuelto el rompecabezas de la prevención de intercontaminación. La clave es hacer inspecciones visuales durante todo el proceso de producción. Y con detectores de metales, imanes e incluso rayos X para identificar objetos ajenos. Una buena limpieza del equipo, más las pruebas de microbiología. Hay que usar ropa protectora. No hay que usar joyas ni relojes, ni llevar comida a las áreas donde se procesan y almacenan alimentos. También mantener una buena higiene personal y seguir normas adecuadas de limpieza y vestimenta al ir de un área de materia prima a un área de proceso. Mientras más los escucho, más me convenzo de que prevenir es la pieza clave en el rompecabezas de la intercontaminación, además de ustedes dos. ¿De veras? Absolutamente. Dos empleados calificados que toman en serio la importancia de la seguridad en los alimentos. Ni yo misma podría haberlo dicho mejor, Bob. Yo tampoco. En fin, creo que han resuelto el rompecabezas. Y como dijo Michael, el secreto es la prevención y usar un buen sentido común, lo cual me recuerda que debo renunciar a mi glamurosa carrera Televisa y volver al mundo real, mi trabajo. Yo también. ¡Alto! ¿Qué? Aún no puedo hacerlo. ¿Qué? Terminar este cubo. Ok, deja enseñarte. Ya les dije, es juego de niños.